Abel Martínez le hicieron una propuesta que al menos de entrada sonaba bastante bien. Necesitamos que Margarita Cedeño se integre. No podemos tener un elemento que representa un 15-16% de la intención de voto del PLD, como lo demostró en las encuestas aquellas, totalmente relegada. Hay que integrar a Margarita, pero ya no podía ser otra vez la candidata vicepresidencial. La misma Margarita no está en eso. Honestamente, suena a un chiste de muy mal gusto para todos. Pero sí que había un cargo que sonaba interesante. La alcaldía del Distrito Nacional. Abel Martínez, al menos al vuelo, dijo que sí. A Margarita Cedeño le hacen la propuesta y aunque no dijo que sí al tiro, no dijo que no. Y se integró. Todo el mundo asume que en efecto Margarita será la candidata a la alcaldía, como yo creo que será. Yo creo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que vaya a ser así. Me parece que se va a imponer. Pero aquí viene el lío. Y aquí voy ya directo al grano. Hablar de Margarita como candidata a síndico, que obedece a una estrategia de Danilo Medina. A Abel se le dijo, tú necesitas a Margarita como candidata a la alcaldía para comprometerla con la campaña y que ella, si gana, sea parte de ese relato triunfalista de las elecciones presidenciales por aquello de que si ganamos las municipales y ya seremos eventualmente los gananciosos a nivel presidencial. Dijo que sí. Pero hay un problema. Hay un problema. Con el eterno candidato Domingo Contreras. Que no es poca cosa. Porque al menos de cara a Margarita Cedeño, Domingo Contreras tiene más peso. Porque se trata de la alcaldía. Además, es un candidato que a nivel externo en la sociedad se ve como digamos, un pretendiente orgánico a la sindicatura. Lo otro es que no es verdad que Margarita tiene más gente en las bases como síndico que Domingo Contreras. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Oigan, ¿dónde está el problema? Domingo Contreras parece ser que ha dicho, no hay problema. Si ella quiere competir, y como que ahí lo pararon en seco. Espérese, compañero. ¿Competir? No. Ella va a ser la candidata síndico. Pero Margot no quiere competir. A Margot se le va a reservar eso. Y Domingo Contreras dice, no, hay que competir. Y ahí se desata el problema.
Ahí tenemos un nuevo lío, un nuevo conflicto, un nuevo pleito con Margarita. Danilo quiere garantizarle esa alcaldía a Margarita sí o sí, por lo que ya expliqué en un capítulo anterior. Pero tiene que fajarse con Domingo Contreras. En esta ocasión, ayuda a Domingo que en esta nueva batalla contra Danilo, adivinen qué, el expresidente Medina, precisamente por ser un expresidente, ya no está en el Palacio Nacional. Bueno, en su condición de presidente del partido, él tendrá mecanismos para sorprender, para golpear a Domingo Contreras. Pero ya no es tan fácil. Ya la lucha es casi de igual a igual. Domingo Contreras lo sabe y por lo visto está dispuesto a echar el pleito. Domingo Contreras quiere una primaria interna, que es lo que debería hacer para la alcaldía, para seleccionar al candidato. Pero hay intentos de reservarle eso o hacer una encuesta, cualquier método de esos que se les ocurre a Danilo Medina, porque esa es otra cosa. Ahora los lambones de Danilo, y me disculpan la palabra, salen a decir, no, las encuestas, hay que hacer una encuesta y ahí se determina científicamente, mentira. ¡Qué bendita encuesta y encuesta! En esa encuesta gana el que tiene para pagarla, punto uno. Y cuando no la hacen, gana el que le cae bien a quien se le ocurrió la idea de la encuesta. Entiéndase, Danilo Medina. Una encuesta es un mecanismo para privar a candidatos. Primero, sobre la base de la limitante económica, y lo segundo, sobre la base de quién me cae bien a mí. Que fui quien dio la grandiosa idea de la encuesta. Y así opera Danilo Medina. El más grande líder, según sus acólitos, y el mejor presidente, según los enajenados mentales que le siguen. En fin, ahí está el problema y el nuevo conflicto en el PLD en torno a la alcaldía del Distrito Nacional. Danilo quiere imponer a Margarita y para que sea un clavo pasado no quiere que sea una primaria. Pero Domingo Contreras, que de todos los que están en el PLD es el mejor candidato a alcalde, dice que no, que él quiere primaria. Ahí está el lío, ahí está el pleito casado. Vamos a ver cómo el PLD decidirá salir de esta nueva confrontación. No ha estado mejorando. Si los padres de familia que están allá afuera testifican de que si mi hijo ha tenido cambios en su comportamiento y demás, entonces algo bien está haciendo Silverio, algo bien está haciendo. Y eso es lo que yo quiero que también la gente vea, que no solamente vea lo malo, es verdad, si es una mentira tras otra, falsificó y no es pedagoga y ella dijo que sí, etcétera, etcétera, está mal, no voy a defender eso, pero también algo bueno está haciendo y hay que reconocerlo, porque por algo los niños están ahí, los padres de familia no han salido a atacarla. Lo que sí deja esto al descubierto es que en República Dominicana este tema del espectro autista, de estos trastornos, el llamado TA o TEA, está totalmente desamparado en República Dominicana. ¿Por qué? Porque llegaron ahí por lo caro que cuesta el lidiar con estos trastornos y que la escasez de profesionales que existen para tratar esa condición. Esa condición y digamos, era menos de la era, era estaría mucho menos del de era más del doble lo que, o sea, menos del mucho menos, o sea, ¿cuánto era lo que se cobraba? El abogado dijo que había inscripciones de 12,000. Desde 12,000 a 25,000. No. O sea, 25,000 pesos mensuales para tratar este caso. Esto está y no solamente tratarlo, porque era un colegio. O sea, era un colegio, exacto. Todo incluido ahí. Pues eso es pero, un cachú. Una cosa también, señores. Yo había identificado
los tres culpables de este asunto, ¿no? Y decía que en primer lugar no estaba Elizabeth, que ella estaba en tercer lugar, porque en primer lugar están las autoridades, en segundo lugar la que la creó a ella, la famosa doctora esta que nadie sabe quién es, ni ha hablado ni nada, y luego Elizabeth. Que se le están allanando su casa y que la van a meter presa. Bueno, yo creo que ella, por ese error de hacer ese media tour y de... cometió ese error. Tiene que pagar ahora. No, y que debió hacer su media tour con más inteligencia. Y si hizo el media tour, se supone que tiene una carta. Pero sí. Para mentir, entonces, no vas preso. Por mentir, carta. No vas preso. Ahora, yo lo que digo aquí, que las autoridades deben asumir también su culpa. Y deben identificar quién le dio el permiso a esa señora para abrir un centro, no solamente un centro educativo, sino un centro educativo para atender niños especiales, que yo no sé, no conozco la ley aquí, pero por ejemplo, leyes como en Venezuela, por ejemplo, tú no puedes abrir un centro educativo donde van a atender niños con condiciones especiales si no tienes un permiso de salud pública. Y aquí, mi sentido común me dice que aquí también tiene que ser igual. Y mira que es salud pública que la ha demandado. O sea, sí, ¿entiendes? Salud pública debería demandar, pero también debería demandar al bárbaro que está ahí dentro. Al que no supervisó eso. ¿Y tú crees que lo van a hacer? O los bárbaros. No, al de educación que le también dio el sello. ¿Y tú crees que lo van a para hacer? Para que pueda operar un centro de educación sin verificar. ¿Quién es la directora? Vamos a ver, la directora, enséñenos cuál es su profesión. Van a operar niños especiales. Espérate, usted tiene que sacar un permiso de salud pública. Y ellos tendrían que haber sido los primeros avalar todos sus documentos académicos. Ellos tenían que haber sido los primeros. Entonces, vamos a identificar a ese funcionario y vamos a cancelarlo también. ¿No se puede meter preso también? Bueno. ¿Por qué no los allanan a ellos, por ejemplo? ¿Cuánta gente allá afuera que ahora son políticos, que son senadores y demás, que se han hecho millonarios con el dinero del pueblo y nunca se le ha allanado su casa? Salud Pública, lo que da cuerda es que Salud Pública está reaccionando. Ese es el gran problema. Reaccionando, un maldito ministerio, y menos de la importancia del salud, Salud Pública, lo que está es reaccionando en un caso donde tiene una ostensible responsabilidad. Esto es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González. Recuerden darle like, suscribirse, activar campanita y todo eso. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que, ya que nosotros, gracias a Dios, y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurca Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales
una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.